A puede usted pedirlas en los almacenes B, y las de la serie C puede usted pedirlas en los almacenes F. Haga el vale correspondiente a la sección J y envíelo a la sección R. Bien, señor. Está bien. Le advierto, señorita, que no debe estar demasiado amable con el público. Ayer estuvo un señor 5 horas para probarse un par de guantes. Gracias. ¿Qué tal va la venta de los nuevos cepillos de dientes? Regular, resulta que estas cerdas, con perdón, se caen mucho. Haga la reclamación correspondiente en la sección F y envíe una nota al almacén T para que a su vez en la sección J sepan lo que ocurre con la serie Q. Después vaya al almacén N y expida un recibo de la serie A. Ya comprendo, señor Romero, lo que quiere es que me eche. Bueno, esta nota. ¿Qué nota es? La nota re. ¿La nota re? Oh, disculpe, como estoy estudiando música. Está bien, aquí la tiene. ¿Enviaron la carta que les dije a la fábrica Galve? Está enviada, señor Romero. Señorita, ¿lleva usted demasiado carmín en los labios? Es que todavía no he visto a mi novio, señor Romero. Hagan 7 copias de esta. Está bien. ¿Hicieron la copia del documento que les entregué? Sí, señor. Ha sido enviada en el avión de las 5. ¿En qué avión? Pero si había que mandarla al Banco Central, que está aquí en la esquina. Como usted nos metió tanta prisa y dijo que era tan urgente, yo pensé... Bueno, hagan otra copia y mándela con un botón. Señorita Enriqueta, es necesario que todo lo referente a los almacenes Florida salga esta misma tarde. No hay tiempo que perder en ese envío. Sí, señor. ¿Hizo usted el arqueo global que le encargó don Carlos? Sí, señor. Gracias, eso es todo. Ah, señor Romero. También hice el arqueo global que me encargó don Carlos. Me parece que eso es lo que le acabo de preguntar. Perdón, yo creía que me había preguntado si me gustaría ir al cine esta noche. No, la he preguntado si hizo usted el arqueo global que le encargó don Carlos. Desde hace una temporada está usted en la luna, Enrique.